Primero, ¿cómo está la salud, senadora? Bien, yo me tomé el PCR el día miércoles en la mañana. Nosotros supimos de esta situación. Mi equipo, la verdad, se enteró por alrededor de las 10 de la noche del día martes. Yo estaba en una actividad con adultos mayores en Viña del Mar. Así es que ahí les expliqué a ellos por qué la mascarilla y que iba a salir de inmediato. Apenas supe salir de la actividad. Y bueno, es de esperar que Gabriel evolucione muy, muy bien. Entiendo que todos los demás que nos tomamos PCR a esta hora, todos estamos negativos. Yo, de todas maneras, el día miércoles hice un listado rápidamente de todos los senadores y senadoras con las que había estado, tanto en el Senado, después de las actividades que había estado con Gabriel. Se lo mandé a la presidenta del Senado. Y a la espera de repetirme el próximo PCR el sábado de esta semana, que es la fecha en la cual podría evidenciarse algún posible contagio. ¿Le molestó la tardanza del resultado del examen de Gabriel Boric? Así lo hizo sentir, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Es que yo creo que en lo que nos ha pasado como sociedad, yo creo que todos tenemos experiencias cercanas de algún familiar, amigo, en el caso nuestro, un compañero del colegio, mamás de amigas que han fallecido de COVID. Creo que nadie está libre del contagio, menos nosotros que estamos en actividades permanentemente en el terreno. Sí, claro. No, tal vez esperaría es que la llamada hubiera sido un poco más con antelación, cuando decir, mira, tengo fiebre. Uno ya sabe inmediatamente. Yo, si hubiese tenido algún indicio de aquello, no hubiese ido jamás. Sí, pero yo me refiero a que usted señaló que su resultado del PCR fue mucho más rápido que el que hizo él. Se ha especulado que estaban ganando tiempo, que qué pasó, porque se demoró tanto. No, mira, lo que para mí la verdad era un tema, sigue siendo un tema de mucha preocupación, Eduardo, porque el día martes, entre otros, por ejemplo, volvió el senador Jorge Soria, que acababa de cumplir 83 años, el primero de noviembre, y había estado todo este tiempo recluido. Y yo estuve en el comedor con ellos. Nosotros habitualmente los martes tenemos una reunión de coordinación de toda la oposición, y que fue una reunión además bien, bien especial, porque estábamos ahí con tema de cuarto retiro, comemos sin mascarilla, y él se quedó hasta el final conmigo. Entonces, claro, a mí lo que me preocupaba es eso. Si uno de repente tiene síntomas, creo que siempre es bueno alertar de inmediato. O sea, ¿fue irresponsable? Con la gente que uno ha estado. Yo de verdad, Eduardo, si hubiese sabido, no hubiese ido al Senado, porque siento igual una responsabilidad con quienes estuve. Y se lo pregunto, senadora. Le pregunto el tema de la responsabilidad o no del candidato Boric, porque hay una situación que ha ocurrido a propósito de un antecedente que ha dicho Interferencia, que fue desmentido por la candidatura, pero que Interferencia ha vuelto a la carga con los antecedentes de que el domingo él habría tenido los síntomas. Por eso le pregunto si a su juicio hubo una irresponsabilidad por parte de la candidatura del candidato Boric. Yo entiendo que Gabriel ha desmentido aquello. Y a Interferencia nuevamente presentó los documentos que dirían que sí. Claro, no lo sé, porque yo terminé mis reuniones a las 9:20 recién, a las 21:30, y de verdad de ahí me fui a tomar 11 para estar contigo, así que no he visto más detalles. Entonces, yo lo que creo es que independientemente de la situación, siempre, si nosotros queremos que realmente esto no siga generando consecuencias más complejas, siempre tenemos que actuar con mucho sentido de responsabilidad todos, independientemente de nuestra condición, nuestra posición. Obviamente quienes aspiramos a la primera magistratura tenemos que redoblar los esfuerzos en materia de responsabilidad en el cuidado. Yo estoy además, esta es mi segunda cuarentena preventiva. La primera me tocó hacerla hace 2 semanas, porque también, a pesar de que no éramos contacto estrecho, habíamos estado en una actividad al aire libre con un candidato que nos llamó al tiro y dijo, mira, di positivo. Y nosotros estábamos en Chillán y nos devolvimos de inmediato y suspendimos todas las actividades. Era semana regional, además, que teníamos ahí organizado todo un despliegue.
pero siempre entendemos en que hay que elevar los estándares de precaución, de prevención, claro. Y que la salud está primero. Ahí estamos viendo en pantalla la nota de interferencia que corrobora lo que ellos originalmente habían planteado. A ver si la podemos revisar ahí de nuevo. Dice, esta es la nota que el comando Boric tildó de fake, pero que, ahí está, esta es la ficha de COVID que Gabriel Boric tildó de fake y que confirma que estaba con síntomas desde el domingo. Es la propuesta de información que hace interferencia y una polémica aparte. Oiga, candidata, y Eduardo, yo llegué el día madrugada del primero de noviembre. Sí. De una gira bien larga, y aprovecho de mandarle ahí saludos muy cariñosos a Antofagasta, a la región de Tarapacá y a la región de Arica, Parinacota, en varias comunas. Y yo para juntarme con mis papás fui antes y me tomé un PCR. Por eso además sabía que aquí en Viña el PCR lo tenían en una hora, con una metodología, un laboratorio especial. Yo me imagino que eso en varias comunas puede estar más extendida. En Vallenar no, pero aquí sí. Entonces, bueno, al debate de la Universidad de Chile yo llegué con mi PCR negativo y bueno, yo espero y confío en Dios que todo esté bien, que esté bien con él, que ha dado positivo y que esté bien también con las personas que yo sin haber tenido ningún antecedente previo me reuní. ¿Será por eso que el candidato Parisi no quería llegar todavía para evitar estar dentro de esos contactos estrechos? Puede ser clarividente, dice usted. Claro, porque ha dicho, después claro, le puede decir mejor, por qué, a lo mejor él sabía. Hacer campaña mientras estamos nosotros todos en cuarentena. ¿Qué le parece lo del candidato Parisi a usted? Mira, a mí me parece bien increíble, ¿eh? Voy a contar una incidencia, porque yo decía, mire, esto, el poder de las redes, es bien increíble un candidato que ni siquiera esté acá, que era proponer propuestas para mejorar la situación de quienes estamos acá. Pero fíjese que en el norte, en algunas comunas, vi hasta propaganda en las casas, entonces yo creo que ya eso es el tema. Oye, un dato bien anecdótico, hoy día vi en una publicación de Facebook que me la mandaron, en un colegio en Río Ibañez, hicieron una elección. Así que le quiero mandar un saludo. Resulté ganadora en esa elección. Pero fíjate que Parisi salió tercero. Salí yo primera, Boric segundo, Parisi tercero. Así que bueno. ¿Qué valor le da usted, antes de entrar ya como actualidad, a las encuestas que la ponen en cuarto lugar? No me ponen en tercero, no sea tan poco generoso, Eduardo. Ah, bueno, sí, ahí peleándose con... Pero es curioso, porque se lo escuchaba hoy día a un analista que, considerando todo lo... Déjeme plantearle el escenario que le he escuchado a algunos analistas. Que considerando todos los escenarios que ha cometido la candidatura de Sichel y la ausencia en territorio nacional de París, de Parisi, ¿usted está ahí discutiendo con ellos ese tercer lugar? Yo soy de las personas que, a diferencia de otras, cuando las encuestas no le favorecen, las desvirtúan, yo creo que todas hacen un esfuerzo, tienen sesgo, obviamente, el tipo de muestra, la forma en cómo las hacen. Uh-huh. Pero más allá de eso, creo que hoy día siempre es un dato importante. Obviamente la encuesta más importante es la del 21 de noviembre. Pero también el cómo en estos días que nos separan de aquí hasta esa fecha somos capaces de reconocer en que nos encontramos en un momento que es bien decisivo en las elecciones presidenciales, parlamentarias, de consejeros regionales de los próximos días. Tal vez la elección más importante en los últimos 40 años, porque nunca antes los extremos que generan divisiones bien profundas pretendían llegar al gobierno con ciertas posibilidades. Y yo creo que se inicia también con esto un proceso bien de alta incertidumbre. Yo creo que hoy día nuestro país no necesita más de divisiones o de posturas más extremas, sino muy por el contrario. Necesitamos hacer un proceso que nos vuelva a unir, a mirarnos como hermanos o hermanas, después de todo lo que hemos pasado, todos los dolores vividos.